Estamos en el Hipódromo de la Zarzuela con un preparador emblemático que se llama Juan Luis Maroto, muy conocido por la afición. Y hemos venido aquí a preguntarle sobre la situación actual del turf. ¿Qué te parece? ¿Cómo están las cosas en estos momentos? Pues nada, están muy inciertas y estamos con mucha preocupación. Vámonos. Si hay certezas como la que todos sabemos, que no hay carreras en las semanas de galope, con lo cual nos está afectando evidentemente negativamente. Y nada, una situación ahora mismo mala y muy incierta porque no sabemos qué va a pasar mañana, por así decirlo. ¿En la cuadra sería que tomar algún tipo de medidas? Bueno, para prever un poquito la bajada ahora en los ingresos, ¿no? Porque al no haber carrera no hay premios, se siguen pagando los boxes, se siguen pagando todo, los piensos y demás. Sí, claro, evidentemente los piensos, los empleados, todo hay que seguir pagándolo. Yo ahora mismo de momento no tomo ninguna medida, digamos, extraordinaria. El hipódromo de la Zarzuela este mes de diciembre no cobra los boxes a los propietarios. Ajá. Bien. Lo cual, bueno, pues me parece... Es verdad que ahora es una época en la que la mayoría de los caballos descansan. Es verdad que hay un porcentaje que seguirían evidentemente corriendo en dos hermanas. Algunos incluso hemos ido a correr a Francia, con algunos caballos que queríamos seguir teniendo en activo. No nos afecta tanto como si fuese en otra época del año, pero bueno, como te decía yo... En fin, a la pregunta que me haces, no, de momento no he tenido que tomar ninguna medida. Los propietarios siguen pagando, evidentemente, los gastos y todo sigue funcionando, entre comillas, con una cierta, o bueno, con normalidad absoluta en ese aspecto de funcionamiento de la cuadra, de los caballos entrenados todos los días, etc. Sí. Se habla de la posibilidad de que algunos compañeros opten por irse a Francia a trabajar. ¿Esto es algo que se te ha pasado por la cabeza o...? Bueno, sinceramente yo intento conservar la calma todo lo que pueda, hasta que no tenga una certeza de qué va a pasar aquí, no tomo ninguna decisión. Yo de momento voy a seguir aquí, yo intentaría seguir en Madrid. Otra cosa es que si aquí no hubiese carreras, sobre todo en Madrid no hubiese carreras durante algunos meses, pues evidentemente habría que ir a correr a Francia, porque los caballos no pueden estar inactivos. Pero claro, yo al fin y al cabo trabajo para los dueños de los caballos y también dependo de sus deseos y de su opinión. Claro. Lo que sí que me gustaría para organizarme sería a la mayor brevedad posible saber qué va a pasar, tener alguna certeza para a partir de ahí poder decidir qué hacemos. De momento, ya digo, bueno, estamos en una época en la cual todavía dentro de la inquietud se puede conservar un poquillo la calma aún. ¿Tenéis buena información directa y al día o no? No tenemos buena información. Solamente la información que tenemos es mala. Lo que se lee por ahí, vamos, en los foros y demás. Bueno, y hombre, nosotros comunicados, claro. Nosotros sí la tenemos un poco de primera mano, pero la información que tenemos es que no se llega a un acuerdo. Claro. La información que tenemos, la voy a decir pura y duramente, es que la quien está financiando ahora mismo la carrera de caballos no quiere seguir, digamos, poniendo el dinero para que haya carreras, mientras que la sociedad de fomento tenga las competencias reguladoras de las mismas. Yeah. Con lo cual, pues no sé cuál va a ser la solución, porque sociedad de fomento quiere seguir. Escapa a mi comprensión aspectos legales, de si... Sí, ese es un mundo muy complicado, claro. Claro, de si fomento puede disolverse o no, si puede echarse a un lado y formarse otro organismo regulador de las carreras. Pero algo hay que hacer. La verdad es que no lo sé, pero sí, evidentemente es lo que yo creo que todos, bueno, pues los profesionales por supuesto, pero los aficionados, que me consta que, bueno, dentro de ser un mundo, digamos, minoritario esto de las carreras de caballos, pero afortunadamente todavía quedáis algunos aficionados y no me cabe duda que queréis que las carreras de caballos sigan, y yo lo que pediría es que se llegue a un acuerdo, que yo creo que cuando hay dos partes, digamos, en conflicto,
Pues hombre, habrá que eso es. Arrimar posturas entre unos y otros y que ojalá se llegue a un acuerdo. Sinceramente yo no sé cuál es la solución, pero bueno, espero y deseo que ambas partes lleguen a un entendimiento y que ya digo, que arrimen posturas y que se llegue a una solución para poder volver a la carrera de caballos. Pues esperemos que así sea y pronto, porque la intención de este reportaje pues es llevarles la opinión directa de los profesionales para que vean dónde está el problema y el drama de la situación. Así que nada, muchísimas gracias por la colaboración y el testimonio. Gracias, Juan Luis, encantado, y suerte. Encantado, gracias a vosotros por la oportunidad. Estamos esta mañana en el equipo de la Zarzuela con el preparador Eduardo Buzón, que nos va a dar su opinión sobre la situación actual del TUF. ¿Qué te parece? ¿Cómo están las cosas, Eduardo? Bueno, pues de momento muy mal. Es cierto que, bueno, pues no tener carrera, pues estamos un poco indecisos, no sabemos cómo entrenar los caballos y prepararlos para ciertas carreras o no. Pero bueno, yo más o menos me voy haciendo la idea y pensando en otras carreras que no sean en España. Ya, ¿y te ha afectado de momento algo en el tema de la cuadra? ¿En la gente que tienes, tus proyectos y demás? Bueno, afecta, sí que me está afectando. Ahí es cierto que bueno, que hay propietarios que están indecisos, que no saben si mandarlo a la yegua de los caballos o dejarlo aquí para esperar que haya carreras, pero bueno, sí me está afectando bastante porque tengo un personal en la cuadra que bueno, pues tengo una incertidumbre que te deja un poco... Claro, porque ellos... Tú eres una empresa, tienes tus empleados, claro está. Efectivamente, pues bueno, tengo que hacer todo lo posible para mantener el personal y si tengo la mala suerte de que no haya, o tenemos la mala suerte de que no haya carreras y se lleven caballos a la yeguada, porque en teoría cuestan muchísimo más baratos que en el hipódromo, claro, pues tendría que despedir a personal y no sería nada conveniente para nadie, vaya. De todas maneras, tengo entendido que el hipódromo de la Zarzuela este mes de diciembre no está cobrando los boxes, ¿no? Sí, bueno, este mes de diciembre parece que no está cobrando los boxes. Es cierto que es una gran ayuda, pero bueno, yo prefiero que cobren los boxes y den garantía de carrera. Está claro, sí, eso sí. Bueno, ¿tus planes de futuro? Porque he oído comentar que algunos compañeros están pensando en emigrar a Francia. ¿Es así el problema? ¿Hay gente que lo está pensando? ¿Tú qué vas a hacer? Sí, bueno, he oído que hay algunos entrenadores que se van a ir. Es cierto que yo, bueno, voy a intentarlo también para no parar los caballos. Y bueno, me gustaría hacer un poco la temporada de Cansurmer o Po. Y bueno, no sé si realmente me voy a instalar allí o voy a estar corriendo y viniendo. ¿Tenías algún caballo preparado para Dos Hermanas? Pues en teoría tenía 17 caballos para llevar a Dos Hermanas. Y bueno, es cierto que bueno, he tenido que retroceder todo y ver a ver qué pasa. Es cierto, a ver esta semana, a ver si se soluciona algo, pero bueno, a partir de la semana que viene, si vemos que todo es mucho más difícil, pues ya tomaré una decisión un poco más concreta. Ya. ¿Y tú qué le pedirías a los estamentos que están implicados en este hacer? Bueno, sinceramente, pues que se pongan de acuerdo, que intenten de no parar las carreras, que con el tiempo me imagino que se podrá solucionar todo. Y bueno, yo creo que es perjudicial el parar las carreras, porque después el volver a empezar, y si de momento no tenemos muchos caballos, pues sería bueno un horror el volver a comenzar después. Pero bueno, yo pienso que se deberían de poner de acuerdo e intentar solucionar el problema sin parar las carreras, creo que sería lo correcto. Bueno, pues muchísimas gracias. Desde Hipódromos y Caballos vamos a intentar llegar por lo menos vuestra opinión a estos organismos, a ver si viendo el drama real, pues puedes acelerar un poco la solución del problema. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Estamos ahora con la preparadora Miquela Ugelli y también vamos a hacer una serie de preguntas en relación con la situación del TUF en España actualmente. Buenos días, Miquela. Buenos días. ¿Qué opinas tú de lo que está ocurriendo ahora mismo en España con el parón de las carreras? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Nada, la verdad que cada día que pasa entiendo siempre menos lo que está pasando. Me está preocupando mucho. Necesitamos correr, los caballos están por correr. Yo tengo caballo en forma que se está pasando porque no hay carrera y espero que se solucione lo más antes posible. No entiendo qué tiene la hora, pero cada día que pasa los días no, entiendo menos, no sé qué tiene la razón o la contraria.
nada, yo espero solo que esto se arregle lo más antes posible, porque ya no se hace ni crítica que todo el tour. ¿Tenías caballos preparados para la temporada de dos, claro, hermanas? Tengo los caballos preparados, tengo las dos yeguas, Mitra, Bella Benji, que otros caballos que están súper en forma y, ya. Y nada, no sé qué hacer, si ir a correr en Francia, pero claro, tengo que hacer otros planes de futuro. ¿Hasta qué punto te está afectando esto? ¿Te puede afectar si esta situación se prolonga en el tiempo? No, claro, me está afectando mucho. Ahora por fin tengo 10 caballos en la cuadra, tengo más gente trabajando conmigo. Y claro, esto me afecta porque me daría mucha pena tener que despedir al personal, porque claro, los propietarios se están preocupados y por el momento están aguantando, ¿sabes? Porque sí, la verdad que estamos bastante positivos, yo soy bastante positiva, yo espero y estoy convencida que esto se va a arreglar, pero claro, necesita tiempo y no sé cuánto puedan aguantar. Sí, se comenta que hay algunos compañeros tuyos que están pensando en emigrar a Francia, si esta situación se alarga mucho en el tiempo. No, claro, lo entiendo, yo también iría lo mismo, haría lo mismo, hoy me iría a San Sebastián, aquí no podemos estar, si no hay carrera aquí no podemos estar, mejor estar más cerca de Francia y tener más posibilidad. ¿Y tú qué le pedirías a los estamentos que están implicados, los que tienen la solución en sus manos y de momento no pueden hacerlo o no lo hacen? Yo les diría de pensar un poco más a nosotros y menos a ellos, ¿sabes? Hay un problema que no se quiere resolver y de intentar solucionar esto lo más antes posible. Esto no es destrozar un montón de familia, de trabajador. Es una situación que eso no puede continuar. Entonces, en alguna manera ponerse de acuerdo, como sea, alguien tiene que ceder y que lo hagan lo más antes posible. ¿Tenéis información diaria al respecto y fiable? Yo no tengo ninguna información, eso yo que preguntamos, pero no estamos poco informados. Estamos poco informados. Y claro, y sobre poca información tampoco hay muy buena opinión. Crea también el budismo. Incertidumbre. Claro. Esa es la preocupación. Yo espero que antes de la fiesta se pueda saber algo y no hacer pasar más tiempo y por lo menos nos digan algo. Muy bien, Miquela, pues eso es lo que deseamos todos y muchas gracias por prestarnos estos minutos para aclarar un poquito. Muchas gracias a ti, Javier. Nada, hasta luego. Estamos aquí en el hipódromo de la Zarzuela con Manuel Rodríguez, que es el preparador de la Sociedad de Entrenamiento Equipo 38, y nos va a dar su opinión sobre la situación actual del Tour de España, la parada que tenemos de carreras, en fin. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, buenos días, Javier. Buenos días a todo el blog Hipódromos y Caballos. Bueno, pues sobre tu pregunta, la verdad es que estamos bastante tristes y desamparados porque nos encontramos en una situación que no nos esperábamos que podía llegar a pasar en ningún momento y la verdad es que no, nos desborda y tío, nos deja desamparados porque no tenemos margen de maniobra, no podemos hacer nada, no depende de nosotros que esto se vaya a solucionar. Entonces el día a día aquí en la cuadra se hace muy complicado, porque tenemos que explicarle a nuestros clientes que tienen que seguir pagando la pensión de los caballos, tienen que seguir teniendo caballos en entrenamiento, pero no pueden correr carreras. Y eso no hay quien lo entienda. Claro. Y esta situación supongo que os habrá afectado de alguna manera, no sé, ¿habéis tenido que hacer algún tipo de restricción en la cuadra? ¿Tenías caballos preparados para ir a dos hermanas? Esto nos afecta de lleno. Yo concretamente, de los 10 caballos que tengo en el entrenamiento, 5 los tenía preparados para hacer la temporada en dos hermanas y estaban ya bastante puestos como para correr desde el primer segundo día. Esto implica que el programa de entrenamiento tenga que modificarse, tengo que bajarles el nivel de entrenamiento para no pasarme, tengo que reestructurar todo y encima con la incertidumbre de no saber cuándo va a ser la siguiente carrera. Entonces digamos que estamos trabajando un poco a ciegas, no sabemos hacia dónde vamos y así es muy difícil, es muy muy complicado. La situación es que no te diría delicada, es que es casi imposible de mantener. O sea, si no hay una solución pronto, esto tiene que cambiar completamente porque no se puede seguir el día a día aquí. Sí, en ese sentido es la siguiente pregunta que te iba a hacer. Y es que tus planes de futuro en el caso de que esto se alargue en el tiempo, ¿cuáles serían? ¿Ir a Francia, como están pensando algunos? O... Mira, yo tengo... Además, nuestra situación es muy, muy particular porque nos pusimos un objetivo. Igual que el año pasado, en 2013, nos pusimos el objetivo de ganar al menos una carrera para poder continuar en 2014, que lo conseguimos. Este año nuestro objetivo era tener 5 caballos en entrenamiento. Resulta que ahora tenemos 10 caballos en entrenamiento y nos vamos a la tesitura de que igual tenemos que cerrar
incluso teniendo 10 caballos en entrenamiento. O sea, ahora mismo la situación es, si no se resuelve el conflicto, el bloqueo que tiene entre la Sociedad de Fomento y Puerto Manzarzuela, nos quedan dos opciones. Uno, o nos vamos a San Sebastián y nos estabulamos allí y hacemos todo el programa del sudeste y sudeste francés. Suponiendo que haya sitio en San Sebastián, ¿no? Suponiendo que haya sitio en San Sebastián. Hemos entrado ya en contacto con ellos, hemos hablado con ellos, hemos estado haciendo números y, bueno, es una posibilidad real y cada vez más cercana. Esa es una. Y posibilidad número dos, pues, oye, que tengamos que cerrar, que nuestros propietarios nos digan ya no queremos seguir teniendo caballos en entrenamiento y nosotros no podamos decirles nada, porque es lógico, ¿para qué vas a tener caballos en entrenamiento si no corres carreras? Entonces, a día de hoy, si no se soluciona el bloqueo entre Fomento y Hipódromo de la Zarzuela o Fomento de la Asociación de Hipódromos, que es lo mismo, esa es la solución. O San Sebastián, o cerramos. Pero antes del 31 de diciembre tenemos que haber tomado una decisión. Y sobre este conflicto abierto, que ya va para la tercera semana, creo recordar, ¿tenéis algún tipo de información fiable, diaria? Bueno, día a día se van sucediendo rumores uno detrás de otro y al final pues te los puedes creer o no creer. Unos son más positivos, otros más negativos. Pero son los rumores, claro. Pero son rumores. Al final la realidad es que pasan los días y sigue sin haber un acuerdo. Yo en ese sentido pues estoy ya completamente descontento y ya, te diría incluso una actitud un poco pasota, porque, porque es que no veo que tengan ellos voluntad ni actitud por resolver las cosas. Que realmente yo lo escribí en Agalupar hace un par de semanas, que dije que era una cuestión de voluntad. Sí, lo leí. O sea, que si realmente quieren que se solucione, se va a solucionar. Ahora, si cada uno pone sus excusas y sus prebendas y dice que esto no podemos ceder, esta línea roja no la podemos pasar, pues entonces seguiremos así 3, 5, 6 meses y lo que haga falta. ¿Y qué les pedirías? Por hacer una especie de carta a los Reyes Magos, ¿qué les pedías a estos estamentos para que se pongan de acuerdo, vamos? Que cedan, tienen que ceder. Tienen que ceder. En una negociación hay que ceder por las dos partes. No me creo que Fomento no pueda delegar las competencias a la Federación Hípica, no me lo creo. Y tampoco me creo que Faena no le pueda pedir a Javier Revuelta que eche para atrás otra vez la denuncia del convenio y vuelva a ser la Sociedad de Fomento a la que regule. Entonces, entre los dos puntos hay mucha distancia, efectivamente. Pero ni tanto, ni tan calvo. Entonces, pues un punto intermedio. No sé cuál es la solución, eso tienen que decidirlo ellos. Pero que no me creo ninguna de las dos opciones. Bueno, pues nada. Te queremos dar las gracias del Hipódromo y Caballos por tus manifestaciones y por tu tiempo. Gracias a ti. Y vamos a esperar a que se resuelva esto cuanto antes. A ver, crucemos los dedos. Bueno, gracias. Venga, un abrazo. Adiós. Estamos aquí ahora con el preparador Jorge Antonio Rodríguez, que tiene ahora mismo en su cuadra 35 efectivos. Y bueno, es una cuadra bastante importante para estar afectada por esta situación. ¿Cuál es tu opinión sobre lo que está pasando ahora mismo en el Turf español? Pues mi opinión, que está pasando ahora en el Turf español, es que es una situación lamentable, muy triste, que a estas alturas volvamos a estar en la situación que estuvimos hace años. Y sobre todo muy preocupado por la falta que tenemos de que la gente nos cuente una realidad, de que nos informen realmente qué es lo que está pasando, porque lo que es muy triste es que nos estemos enterando de lo que dice una persona por aquí, otra persona por allí, otro en los foros, bueno, otros foros, porque al final cada uno pone lo que le interesa y realmente pues no sabemos nada. Entonces pues la situación es muy complicada porque somos muchas familias, ya que hay mucha gente trabajando que pues ahora mismo su puesto de trabajo está peligrando bastante. Está en el aire, claro, está. Entonces, hasta ahora, supongo que no te habrá afectado mucho, pero si esto se alargara en el tiempo, habría que tomar medidas en la cuadra, ¿no? Hombre, nosotros ahora mismo estamos un poco tranquilos, por decirlo de alguna manera, hasta mediados de enero. Porque yo entiendo también que esto, el tema político, llegan ahora las vacaciones de Navidad y se quieren ir cada uno a ir a esquiar, o en fin, a lo que les apetezca. Pero si esto se alargara, pues, por supuesto que tendremos que tomar medidas de estabularnos por ahí fuera. En principio, nos gustaría mantener el centro de entrenamiento aquí, pero si esto se alarga mucho, pues lógicamente habría que hacer las maletas y irnos a otro sitio. ¿Tenías caballos preparados para la temporada de Dos Hermanas? Tenía varios caballos preparados para la temporada de Dos Hermanas, incluso habíamos comprado alguna yegua en subasta para hacer la temporada de Dos Hermanas con ella y luego pasar a la reproducción. Y bueno, había propietarios de fuera de la Comunidad de Madrid que habían dejado aquí sus caballos, como propietarios de Bilbao, Galicia y demás, para esta temporada, y bueno, pues sí, se nos ha ido todo eso al traste. Ya, ¿tus planes de futuro, si esto fuera un poquito casi...? Pues mis planes de futuro
si esto no se terminara de arreglar, pues una de las opciones que estamos barajando, independientemente de Francia, que irse a Francia no es tan sencillo como parece, estabularse con un número tan grande de caballos. Sí. Otra de las opciones que estamos barajando, porque hay centro de entrenamiento, hay aguada allí, sería marcharnos a Ocala, a Estados Unidos. Ah, ¿sí? Sí, con los caballos, los efectivos de... ¿Eso en qué parte está de Estados Unidos? Está al lado de Miami, cerca de Miami. Ajá. ¿Y allí hay más facilidades para llevar...? Tenemos facilidades porque allí la cuadra Altamira tiene un centro de entrenamiento. Con muy bien. Y entonces, bueno, pues allí tendríamos un poco más de facilidad. Sería uh-huh. menos costoso y bueno, es uno de los planteamientos que hay, aunque todo el proyecto de la cuadra Altamira está hecho para España. Claro. Eso lo queremos dejar bien claro, que toda la infraestructura de caballos de entrenamiento y yeguas de cría es para competir en España. Ajá. ¿Y qué le pedirías a los estamentos que están implicados en esto para que lo solucionen cuanto antes? Pues desde luego les pediría que pensaran un poquito que aquí no somos cuatro gatos, que el hipódromo hay muchísima gente que vivimos de esto, tanto profesionales como gente que se dedica al pienso, veterinarios, en fin, hay una serie de trabajadores claro. muy, muy, muy grande y que no nos están tomando en cuenta y que, bueno, pues que necesitamos rápidamente que esto lo solucionen y que no lo dejen de lado, que no nos gustaría vivir, como he dicho antes, la situación que vivimos años anteriores. Sí, muy desagradable. Bueno, sí. Pues nada más que queremos darte las gracias por tu tiempo y por tus comentarios. Y vamos a desear y a esperar que esto se solucione cuanto antes. Muy bien, y yo también agradeceros a vosotros pues que nos tengáis en cuenta y que hagáis estas cosas, que creo que es muy importante que toda la colaboración y que la gente sepa cuál es la situación de esto. De acuerdo, muchas gracias.